Amigos, ahora vamos a pasar a un colegio militar donde aseguran que grabaron al fantasma de un cadete que le salvó la vida a dos estudiantes. Son imágenes realmente impresionantes, como el revelador testimonio de varios oficiales que lo presenciaron todo. Bernabé López, desde Bolivia, nos cuenta. Salió mal durante la demostración de salto y las cuerdas de seguridad. Bolsa, y tardaron en auxiliarlos. Sucedió en el Colegio Militar de La Paz. Cayeron casi 100 pies en picada. Esas imágenes que parecían fantasmas, pero más que fantasmas, el fantasma parece que ayudó a ellos. Creen que un cadete fantasma acudió en su ayuda. Se le ve corriendo hacia los cuerpos y de inmediato esto atrajo a los expertos paranormales. Estimamos que es el alma o el fantasma de un cadete que murió hace años atrás y que, bueno, está deambulando. Durante la noche intentaron contactarse con el espectro. Los propios militares juran que se pasea en las instalaciones. Básicamente se escucha pasos. Este ambiente prácticamente es pesado. Se escuchan más o menos medianoche o 3 de la mañana. Empiezan a caminar personas. No sé, es ruido, se escucha. Creen que se trata de un fantasma bueno que ayuda a los vivos. Pero ellos, al estar fuera del cuerpo físico, se adelantan ante los eventos. Es por eso que en el video de esa caída de los cadetes se ve que hay una energía, algo así, que está correteando. O sea, ha protegido la vida. El experto sugiere no hacer una limpia, porque el cadete fantasma podría salvar más vidas. Y están ayudando porque también tienen que cumplir otra misión que tal vez no pudieron hacerlo en la vida real. Los cadetes se recuperan. Los familiares agradecen a los doctores, pero también al cadete fantasma. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Pues son interesantes, ¿verdad? Gracias a Bernabé. Muchos aseguran que efectivamente el cadete fantasma es real, aunque hay otros que dudan de su existencia. Bueno, por otro lado, el abogado de los familiares informaron que hay 6 militares procesados por ese incidente que vio.